Ya tenemos el tiempo suficiente en la Nintendo Switch como para decirte las 5 cosas que más nos gustaron hasta el momento. ¿Esto qué es, una competencia entre la de colores y la gris? Bueno, la de colores la estamos sorteando, así que suscríbete para participar. ¡Comenzamos! Hola, Tecnonautas. Además del sorteo de la Nintendo Switch, que te dejamos el link aquí debajo para que puedas participar. Si este vídeo tiene una gran cantidad de likes, haremos el vídeo contrario, es decir, las 5 peores cosas de la Nintendo Switch, que también tiene algunas cositas, vamos. ¿Pero cuántos likes queremos, Ana? 3.000, 4.000, 5.000, no, está bien. Cada persona que vea el vídeo tiene que darle un like. Cada persona, sí, sí, sí. A vos también. Y a vos, sí, sí. Te estás pidiendo ese demasiado. Ese que nunca da like porque piensa que no, que da igual, porque ya otros lo hacen, no. Que también queremos el like de esa persona. Así que bueno, cosas negativas tiene, así que ya lo iremos haciendo. Decir que ya hicimos otros vídeos probándola y que si quieres también te dejamos el link para que los puedas ver. Vamos a comentarte ahora las 5 cosas que más nos gustaron. Y el primer punto positivo, Ana, creo que es uno de los más importantes y es una apreciación personal. Y es que creo que es como el salto que dio en su momento el PC cuando pasamos nosotros directamente a los móviles. Antes directamente estábamos todo el tiempo sentados enfrente a la computadora y de repente nos dimos cuenta que el móvil ya nos permitía hacer muchas más cosas. Básicamente creo que es algo así. Saltamos a un dispositivo personal que lo podemos llevar a cualquier lado y con el que tenemos muchísima más cercanía y que además, Ana, es divertido porque lo vemos y nos da ganas de agarrarlo y llevárnoslo para todos lados. Decir que he pillado a Martín viciándose al Zelda estos días, que no veáis, no sufráis, que ha estado jugando con esta, con la gris, y además ahora venía por la calle, veníamos caminando y venía jugando al Zelda por la calle. Ana, esas cosas no se cuentan, por favor. ¿No? Todo esto sin perder potencia, porque básicamente lo mismo que tenemos en la mano cuando jugamos, cuando lo conectamos a la televisión, se reproduce con un poquito más, pero casi es imperceptible. Y si Martín ha dicho que el primer punto para él era el más importante, para mí este es fundamental. Estoy hablando del disfrute inmediato y me explico. Por ejemplo, con otras consolas actuales tienes que levantarte, encender la televisión, encender la consola, esperar que cargue, ver si no hay actualizaciones. Con esta es rápido, sencillo, la coges, la enciendes y estás jugando. ¡Ya está! Además, puedes resumir el juego de forma inmediata. Si se te llega a apagar, cuando vuelves a encenderlo, te deja exactamente en el mismo lugar donde estabas. Así que, además de que viene con estos cartuchos que tienen muchísimo menor tiempo de carga, hace que el disfrute sea inmediato y que no te dé ese palo de ir a encenderla y demás. Y el tercer punto, ya lo hemos dicho muchísimas veces y para mí es la verdadera innovación de esta consola, son nada más y nada menos que los Joy-Cons. Y es que, Ana, son una verdadera obra de ingeniería. Yo creo que la gente se queja de que el precio es bastante caro de la Nintendo Switch, pero creo que lo que más te están cobrando es el I+D para desarrollar estos pequeños manditos de colores, en este caso, que realmente tienen de todo. Básicamente, la vibración HD te permite tener una sensación muy realista sobre, como por ejemplo, si tuviésemos elementos dentro del mismo aparato. También tiene NFC, tiene cámara infrarroja, se puede dividir para jugar con varias personas, incluso uno mismo, así que toda una delicia. Toda una delicia, pero que también tiene alguna sorpresa negativa, que eso nos lo reservamos para otro vídeo. El otro día hice una cagada con los Joy-Cons que no os quiero decir. Ya os lo explicaré si hacemos el siguiente vídeo. ¿Todavía no le diste el like para ese vídeo? Y otra de las mejores cosas de la Nintendo Switch, mientras Martín pone el Joy-Con en la consola, es la versatilidad que tiene. La puedes usar en la televisión, de forma portátil, apoyada con la palanquita esta, de forma individual jugando tú solo, con dos jugadores, con un montón de jugadores. O sea, las posibilidades son infinitas y eso se agradece muchísimo. Además, Ana, si bien es algo que todavía no pudimos probar cuando la... Además, Ana, si es... ese es un punto negativo. Me está poniendo nerviosa. Además, Ana, si bien es algo que todavía no pudimos probar desde que la tenemos acá, sí, cuando fuimos a Madrid a probar pudimos jugar a varios juegos que todavía no salieron y vimos la posibilidad de interconexión para jugar con otras personas, porque se puede conectar con varias consolas a la vez. Por ejemplo, lo hicimos con el Splatoon, sí. Un juego que nos gustó muchísimo y fue muy divertido y te permite, además de interconectarte, que cada uno juegue con el sistema que quiere. O si lo te querés jugar conectado al televisor, lo haces. Si lo querés tener en modo mando de consola así nomás, también lo puedes hacer, como sea. Y hablando de juegos, si hay un verdadero motivo por el que una persona se compra una consola, es por los juegos que trae. Y en este caso, si bien no hay un extenso catálogo de juegos, que también lo dejamos ese para los puntos negativos del otro vídeo, sí tenemos un juegazo que es el Zelda. Básicamente yo nunca fui de jugarlo, es la primera vez que me pongo a hacerlo. Y yo no sé qué tiene, pero engancha un montón. La verdad es que
No te puedo decir cosas que realmente me fascinen del juego y demás, pero me da ganas de jugarlo. De repente estoy así, veo la consola y digo, bueno, me pongo a jugar un ratito. ¿Y es lo que tiene? Doy fe de lo que dice, porque el otro día estaba jugando a la consola, que estaba jugando justamente al Zelda, le estaba hablando y pasaba mi cara, o sea, ni me contestaba. Y hoy, ya os lo he dicho, venía jugando también al Zelda por la calle. Casi se tropieza, casi le matan, le atropella un coche, pero bueno, él iba jugando al Zelda. Pero Ana, después... es científico. Los hombres no podemos estar escuchando siempre a las mujeres. Nos tenemos que evadir un poco, porque si no nos volvemos locos. Es ciencia, Ana. Como las mujeres pueden pensar en dos cosas a la vez, los hombres no podemos estar ahí pendientes. Lo pueden dejar en los comentarios, exacto, y lo discutimos también, si es ciencia o no lo es. De todas formas, los títulos originales, los títulos propios de la consola, son el mayor fuerte que van a ir saliendo, como por ejemplo el Super Mario Odyssey, que se espera para fin de año, también el Mario Kart Deluxe, que está por salir, y el ARMS, que también es otro juego que hemos jugado, son los que hacen que realmente esta consola valga la pena. Por cierto, al ARMS, ¿te acuerdas las partidas que jugamos? La paliza que te di, en todas, ¿eh? No te escucho, Ana. Y mientras Ana se queda sosteniendo la consola para que no haga ruido, yo te puedo hacer una conclusión muy rápida. Es sencilla, es flexible y es muy divertida. Y eso sí, pensando un poquito más a futuro, Ana, yo me imagino que la siguiente consola debería tener un poquito de realidad aumentada, así como pasa con el Pokémon GO y demás, para poder ser un bombazo, porque estos mandos mezclados con realidad aumentada y demás, increíble. Bueno, antes de terminar este vídeo, recordarte, esto es importantísimo, que la semana que viene finaliza el sorteo de esta Nintendo Switch que tenemos aquí y conoceremos el ganador el lunes día 20, o sea que te queda una semana y un día para participar. Mientras tanto, nosotros nos quedamos acá esperándote para el siguiente vídeo. No nos vamos a mover. No, vamos a jugar un ratito, ¿no, Martín? No, quietos.